22 millones de refugiados en el mundo y la mayoría son niñas, adolescentes y mujeres. Huyen de su propio país, de su propio hogar, para buscar seguridad y poner fin a una persecución, a una violencia, a una guerra. Escuchamos una canción muy movilizante, ¿no? Que decía, somos los pueblos que amamos los pueblos. Y esto es lo que se percibe, es la vibración que hay en esta reunión. Queremos transmitir este mensaje de paz, este mensaje de solidaridad hacia todas las personas que quieren tener un proyecto de vida mejor en Argentina. Para adentro y un altar en un rincón, vela y santo. Casado refleja femenidad, lo siento, lo siento, lo siento, pero está en tu realidad. Lo siento, duelen los senos de tanto doler, duele el ser de tanto doler. Ustedes que nosotros fuimos de guerra, todo muerte en la guerra. Si podemos estar juntos, hombres, mujeres, humanos juntos para luchar en paz. Los invito a que conozcan más sobre la realidad de un montón de refugiados que a nivel mundial, pero también en nuestro país. Ellos están acá, viven acá y nosotros tenemos mucho que hacer por ellos. Y hoy, por el día de la mujer, sumamos este evento por el 8M. Gracias por venir acá.